bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video donde vamos a estar abriendo unas muñecas que se llaman The Sunshine Fun Family, la familia Solecito, supongo. Solecito divertido. La familia divertida del sol, no sé cómo se llama en español, pero en inglés era The Sunshine Family Dolls. Y son unas muñecas que salieron en los 70s, en 1973 para ser específicos. Y era una familia, básicamente salió Barbie, ya ven que salieron como en los 60s. Y después esta familia salió, también es de Mattel, pero y también salió en los 70, bueno salió después, se salió en los 70 les digo. Y también tenían su casa, era la familia, la mamá, el papá, los bebés, los abuelos. Y bueno, les voy a mostrar aquí rapidito, si alcanzan a ver, vean, esa es la, tenían su casa, tenías que comprar la casa chica, la casa grande, la mamá, el papá, el bebé, los abuelos. Y bueno, también habían, por ejemplo, la familia afroamericana, y bueno, es otra familia, y luego también habían, a ver, me quiero mostrar. Tú los comprabas y comprabas así, básicamente como que el, así eran. The Sunshine Family de Mattel. Y venían así, venían a de cuenta que la familia. Y les quería mostrar otra foto. Obviamente esto lo estoy sacando de Google. Les quería mostrar, había otra foto que les quería mostrar. Esta, vean, aquí. Si vean, habían personas, tenían sus casas, muebles, tenían como que la tiendita, su camioneta, su casa enorme, tenían el área de como de granja. O sea, básicamente eran como las Barbies que tenemos hoy en día, pero tenían de todo. Vean, tenían inclusive su bicicleta. Estaban muy padres. Y sobre todo que en ese tiempo, eran articuladas esas muñecas, entonces esa era otra de las cosas que estaban muy muy padres de esas muñecas. Y vean, venía, por ejemplo, podías comprar el bebé con sus accesorios, con su cunita, la cosa para que comiera, con sus accesorios. Y así, o sea, había mucha variedad con esas muñecas. Entonces, a mí la verdad estoy súper contenta de haberlas comprado. Vean, tenían su propio camper también. O sea, está padrísima este set. La verdad es que estaba muy, muy padre. Entonces, pues, quería mostrarles. Porque encontré las muñecas. Vean eso. Fui a la tienda de segunda y encontré estas bolsas donde vienen las familias. Entonces, bueno, vi que venían tres bolsas. Esta, de hecho, no son ellas. Pero la compré porque vi que viene un vestido de ellos acá. Entonces fue el mismo día. Dije, no, sí me la llevo porque pues viene obviamente ropa de estas acá. Entonces como quiera me la traje. Pero bueno, vamos a estarlas abriendo. Les digo, estas no son de Barbie, pero son de Mattel de los 70s. Entonces pues está muy padre. Déjenme saber si ustedes ya conocían sobre la Sunshine Family. No toda la gente las conoce. Pero bueno, vamos a estarlas abriendo. Y estas las compré en Thrift City, en la tienda de segunda Thrift City, y me costó $5.99, lo cual se me hizo un precio muy bueno porque esas muñecas obviamente pues cuestan más caras porque son antiguas. Entonces por ese precio pues la verdad es que se me hizo bien. Y bueno, vamos a abrirlos, vamos a ver exactamente qué viene aquí porque se ve que vienen los muñecos, pero se ve también ropita. Entonces vamos a ver si todo es de ellos o no, que la verdad no estoy segura. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Ok, so, lo primero que sacamos aquí es el papá. Vean, este es el papá. Él ya lo he encontrado antes, si recordarán, este personaje ya lo he encontrado antes. Y lo padre de ellos es que eran articulados. Y los muñecos en ese tiempo, pues, no todos los muñecos eran articulados. Entonces, el simple hecho de que fueran articulados, pues, eran como que muy, que todos los niños lo querían. Porque, pues, o no todos, ¿verdad? Pero muchos niños los querían porque tenían su casa, tenían sus accesorios. Pero aparte eran articulados. Entonces, pues, era como que padre porque los podía sentar y así. Eso sí, tienen es el entorno del pantalón. Tiene articulación, vean, todavía viene con sus zapatos, con su ropa original. Viene con su pantalón con su suétercito. Vean, a mucha gente le dan miedo los ojos. A mí no me dan miedo, siento que están padres, pero yo sé que hay mucha gente que ha visto porque creo que lo mostré una vez y dijeron, ay, qué feo tienen los ojos, pero a mí se me hace padre.
Como les digo, aquí dice 1973 de Mattel. Está muy padre. So, bueno, tenemos al papá. Vamos a ponerlo ahí. Y tenemos a la mamá. ¡Vean la mamá! This is so pretty. Bien, viene la mamá también. Y ella viene con ese traje. Nunca había visto yo ese traje. Yo lo había visto ya antes, pero con esta tela. Y bueno, esta no. Esta viene con este vestido como de... No sé si es navideño o qué. Pero vean, es así. Y como les digo, son articulados de las rodillas. Así es la articulación de sus rodillas. Muy parecida a la de Barbie que conocemos. Y vean, viene con estas sandalias. Vean sus sandalias. Están muy padres. Nunca había visto las sandalias de ellos tampoco. Al papá sí una vez lo encontré con los zapatos, pero nunca había encontrado a la mamá con esta ropa y muchísimo menos con las sandalias. Está bien bonita. Y vean, él tiene los ojos cafés y ella los tiene en azul. Qué bonito. Y los brazos son como de goma. A diferencia de los pies, las piernas son como duritas. Tiene articulación, pero son duritas. Y la parte de acá, o sea, la cabeza es de como de goma y los bracitos también. ¡Qué bonito! Está. ¡Y viene el bebecito! Y vean, viene esto, que este es como para acostar el bebé o para meter el bebé. Y trae un botoncito. Vean, aquí lo podemos meter la cabeza del bebé. Y luego ya lo cerramos. Así. ¡Vean! ¡Qué bonito! Eso es el bebecito. Creo que es así. Que trae como gorrito. Pero vean, está bien bonito. Es el bebecito y bueno, el bebé trae sus ojitos en azul. Sacó los ojos de la mamá. Lo voy a quitar de aquí para que lo vean bien. Pero vean, es justo la cobijita del bebé. Y luego viene con este como un vestidito. Sí, es como un... ¿Qué es esto? Ah, ok, ok. Esto... Como que le cuento. ¿Será esto de la mamá, una falda? ¿Y se lo pusieron al bebé? Es muy posible que esto sea de la mamá porque está muy grande. No sé. No sé, pero bueno, viene con esta cosa. Vamos a dárselo a la mamá. Viene una falda. Sí, creo que eso es una falda. Esta yo la he visto, esta pieza, pero en vestido. Y esta es como falda. Y viene este que es como un saquito. A ver, ¿le caberá a la mamá? Vamos a ver. El papá que cuida el bebé. ¡Ay, sí! Vea, como, entonces sí le queda el saquito. Es como un saquito para el frío y luego se le amarra de aquí. ¡Está bien bonito! Y de adentro es así como navideño. Entonces sí, yo creo que ese es el set de Navidad. Nunca, con razón, nunca había visto yo que trajeron esta ropa. Yo les digo, lo había visto con algo así. Bueno, viene esta. No, esta creo que es nada más como que alguien le echó aquí. No sé si sea original, no creo. Pero está bonita. Una cobijita. Y esto podría ser también como para ponérselo a la mamá. A ver, vamos a ver. Sí, a lo mejor para que lo lleve así. Como un chalequito, un chal. No sé, creo que se le dice chal. No estoy segura. Y vienen como unos pantaloncitos. Porque vean, y es de la misma tela que el vestido de ella. Pero esos son unos pantalones. Qué bonito. Viene un delantal. Diferente al que trae ella, porque vean, este trae como elástico para meter los brazos. So, los brazos salen por acá y se amarra así. Y el de ella es una pieza que lleva como un cuadro. Y este. Un saquito. ¡Qué bonito! Ok, so esa fue la primera bolsita. So, ya con eso creo que está muy bien. $6, creo que sí valió la pena. Y ahora vamos con la segunda bolsita. Y esta me costó... Ah, esta me costó $3.99. Pensé que todavía me había costado $5.99, pero no. Estoy viendo que esta me costó $3.99. Solo esta fue de $4. La otra de $6, esta de $4. Y también fue en la misma tienda el mismo día. Y vean, en esta viene la abuela. ¡Ay, qué bonito! Lo voy a... Tengo que hacerse su chongo porque vean, se le está como que cayendo su chongo. Pero vean, viene la abuela y trae esta ropita. Y vean sus zapatos. Ay, trae un hilo aquí. Me gusta. Viene la abuela. Y vean, trae sus zapatitos. Los zapatos de ella son en negro. Y vean, y ella tiene sus ojos en café. So, creo que la abuela tiene el mismo molde que la mamá. Podría ser.
Ah, no, son diferentes. Yo pensé que iban a tener el mismo molde, pero no, son diferentes. Es la hija, esta es la mamá, porque vean, trae su cabellito en blanco. Se supone que es la abuela. Pero está bien bonita. Tenemos a la abuela. Y tenemos al abuelo. Ay, al abuelo le falta un zapato. Espero tenerlo por ahí, espero tener un zapato para el abuelo. Pero vean, viene también con su ropa completa. Viene su pantaloncito, su camisa de abajo y su camisa esta de encima, que esta se amarra, se cierra de aquí con un botón. Tiene un botoncito para cerrarla. O se puede mantener abierta porque traigo trabajo. Y vean el abuelo. Me encanta el detalle de que tiene barba de verdad. Normalmente los muñecos, y aún hoy en día, normalmente traen la barba dibujada o moldeada. Y vean, él realmente trae bigote y trae su barba. Y si levantamos aquí, vemos que está su boquita. Vean eso. Vean, tiene su boca, o sea, no es como que nada más se lo taparon, o sea, realmente le hicieron su boca y le metieron, o sea, aquí su bigote y acá su barba, en la parte de abajo está su barba. ¡Está genial! Este me encanta. Me encanta el abuelo. Y vean la ceja del abuelo comparación a ellos. Él tiene su ceja gruesa, ellas las tienen como que delgadas. Entonces sí son muy diferentes todos. Este creo que es el mismo molde de él, nada más que obviamente se ve diferente por el pelo. Y los ojos de este se los pusieron en azul. Y ok, so los ojos de él son azules, los de ella son azules, los de la mamá, las de la abuela, y los de él son en café. ¡Qué padrísimo! ¡Me encanta! ¡Está genial! Espero tener el zapato de él por ahí. Y bueno, viene también este que es un saquito. Está muy padre. Y las telas, si pudieran tocar, las telas son telas gruesas, o sea, no son telas que se vayan a romper con facilidad. Y viene una falda, y esta es una falda como algo parecido a lo que trae ella, pero en falda. Ese es como un vestido, creo. Sí, ¿es vestido? Sí, ese es un vestido. Esto es un... Ah, no, es falda también. Sí, vean, es falda. Ok, sobre viene la falda. Entonces la blusa esta se le puede poner con este pantalón. Yo pensé que era un vestido, pero no. Sobre ese se lo puede cambiar la falda por un pantalón, o se le puede cambiar por esto. Y esta es otra falda. Sí, esta es otra faldita también navideña. Y vean, ese trae elástico todo así. ¡Qué bonito! Y viene el suéter en rojo. Está súper padre. Estoy fascinada con estos muñecos. Está súper navideño. Estos van a estar geniales como para tomarles fotografías en Navidad. Esos me encantaron para eso. Y cerrándola aquí, esta es un vestido. Sí, es un vestido. Pensé que iba a ser falda, pero no. Vean, aquí tiene para sacarle los brazos. Y esta tiene aquí como un detalle en el cuello. Sí, yo pensé que era una falda, pero no, es un vestido. Vean, qué bonito. También un vestidito. Y bueno, eso ya fue lo último de la segunda bolsita, que me costó $3.99. So, estos me costaron 6. Estos me costaron 4. Y vamos con la última bolsita, que esta me costó $2.99. Y les digo, esas muñecas no son de las mismas, pero la compré porque vi que venía un vestidito, que sí es de ellos. Pero bueno, vamos a sacar la primera muñeca. Y la primera muñeca es esta. Esta me parece que es del 2014. A ver, no, 2004. Andaba mal. So, esa es del 2004. Esas creo que se llaman Heart algo. No recuerdo exactamente, pero sé que una de mis amigas las colecciona, por eso sé que se llaman algo de corazón. Creo que originalmente vienen con unos corazoncitos, unas medallitas de corazón. Pero sí, son estas. No recuerdo exactamente el nombre de ella, pero bueno, es esa. Viene con su pantaloncito de mezclilla y viene con esta... ¡Ay, ven! Tiene ombligo. Me encantó el detalle del ombligo. Y estas son, traen como alambre, vean, se pueden acomodar porque traen como alambre en todo el cuerpo, vean. Y las manitas y la cabeza son como de vinilo, de plástico. Viene esta, que esta creo que es un personaje del Mago de Oz. Esta está bonito, ¿será una Brayer Doll? Creo que esta es una Brayer Doll. A ver. ¿Será de Brayer? 1979, ah no, dice 1978, creo. ¿Será de Prayer ella o no? Se parece mucho a las muñecas de Prayer.
pero dice MGM. Está muy padre, este está muy padre esa muñeca. Y también tiene articulación, vean, en las manos, en los codos, en las rodillas y en los pies. Me recuerda a las muñecas Brager, que son las muñecas esas que vienen, unas, es una serie como de caballos. Pero no, creo que no. Esta, bueno, esa es de, obviamente del Mago de Oz. Pero me recordó a las Brager Dolls, pero no, dice MGM. No sé, son de otra serie. Pero sí, esta es como la hada buena de del Mago de Oz. Está padre, está muy padre. Voy a ponerlo ahí, me encanta su vestido. Viene esta, que es una blusita. Y esta se cierra de acá, tiene un botoncito. Y viene también esto, que es para amarrar. Ah, este es como de este, como para amarrar esta parte de aquí. Sí. A lo mejor. ¡Viene otro bebé! So, me salió un bebé niño y una bebé niña, creo. A lo mejor sí era su vestido, porque vean, el vestido de este es así también. A ver, wait. ¿Trae agujeros esto? Ah, no. Pensé que dije, a lo mejor trae agujeros y no se los vi, porque pensé que a lo mejor iba a traer. O sea, a lo mejor sí es de ese, porque vean, es como muy parecido. Pero este sí trae agujeros aquí, vean. Entonces yo dije, a lo mejor es igual y le faltan este. Pero no. Pero vean, me salió otro. Está bien bonito. Y esa creo que tiene los ojos diferentes. Sí, vean, este tiene los ojos azules, pero azul muy oscuro. Y ese tiene los ojos azules, pero más claritos. No se alcanza a ver la diferencia, pero sí. Este, los tienen de diferentes colores. Inclusive, él tiene el mismo color de ojos que este. Y esta tiene el mismo color de ojos que esta. Como más transparentes. Más azul transparente. Pero vean, me salieron los dos bebés. El niño y la niña. Ay, qué bonito. Vamos a ponérselos a ellos ahí. Y viene un vestido. Sí, viene un vestidito. Ah, no, este es como... Oh, ok, sí. Este es la, como la blusa, pero va metida así y luego va la falda. Y yo esta pieza les digo que yo la había visto, pero en completo, como en vestido completo. Y estos son separados. Y estos son de ella. Si no me equivoco, son de ella. A lo mejor es su abuela, no sé. Pero yo se los he visto a ella, pero en vestido. Y viene un pantalón en verde. Y me gusta el detalle que acá es así, este, todo como, nada más como cosido. Y acá es elástico en la parte de atrás. Viene una blusa. Y esta es así de botones acá. Miren qué bonito. Es una camisa. Viene este. Es un delantal. En rosa. Este está muy padre. Este inclusive creo que me gusta para Barbie. Ay, vean, este era donde venía la bebecita. A ver, ah no, la bebecita venía en esto. Ah, ya ni les mostré este, pero este es parecido a este, donde este, en este venía el niño y en este venía la niña. Y vean, son iguales, tiene como el botoncito aquí y luego tienen aquí para meter la cabeza. Entonces vienen estos dos. Este trae la tela como este, vean. Y este trae la tela de este. ¡Qué padre! Entonces toda esta ropita es original, no trae marca ni nada, pero toda la ropita es original. De ellos, porque sí les digo que sí recuerdo algunas piezas, pero por ejemplo esta ropa no me acuerdo de ella, pero pues obviamente sí es de ellos. Y vean, esta cobijita está padre porque vean, tiene como para como una almohadita integrada, entonces como la cobijita y tiene la almohadita para el bebecito. So cute. Y esta trae aquí el botón, a ver, vamos a ver cómo va esta. Sí. Creo que en la serie también hay niños como de 3-4 años, creo. Y podría ser que este sea de ellos, pero vean, este está roto. A lo mejor, no estoy segura. Y viene este, que este, ahí ese podría ser para el abuelo, para que salga a hacer afuera. Bueno, este para la abuela y este para el abuelo. Para que salgan afuera a hacer este como jardinería. Vean este, qué padrísimo. Sí, este se lo podríamos poner a la abuela. Y esta a la abuela. Para que haga jardinería. Pero sí, este costó... Ay, ya ni les dije, pero esta costó $2.99. Esta costó $3. Entonces sí, estos me costaron $6 con ropa.
estos 4 con ropa y esas otras fueron de 3 con ropa. Pero estuvo muy bien. Entonces vienen básicamente la familia, los papás, los bebés y los abuelos. Y bueno, esos dos muñecas, les digo, no son de la misma serie, pero pues igual está padre que me hayan salido. Son antiguas, están bonitas. Y pues aparte toda la ropita. Está muy, muy padre. Pero déjenme saber si ustedes conocían ya a la familia Sunshine Family de Mattel. No es una familia muy conocida por mucha gente, porque obviamente pues son súper antiguos. Pero yo sí los conocía, yo sí me acordaba de ellos. Se me hacen muy bonitos. Y estoy súper emocionada, sobre todo, de haber encontrado a los abuelos, porque jamás había encontrado a los abuelos. Y pues qué padre que encontré a toda la familia junta. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.